be a weekend lover. Yeah, I'ma be the best damn lover you got. I wanna mess up your covers. I don't wanna meet your mother. Never ever ask me how I've been. Remember why you have my number. Best thing that has ever happened to you. Here's your time to shine. Oh, show me what you can do. One, two, three, fuck it. Hola, ¿qué tal? Yo soy Wu y os doy la bienvenida una vez más a este nuestro canal donde todas las semanas subo un nuevo vídeo donde todas las tallas y todos los cuerpos tienen su comfort zone, por así decirlo. Hoy vamos a estar haciendo un poquito extenso haul de Pull&Bear, una tienda que le pertenece a la cadena de Inditex y que, para decir verdad, no es una marca con la que yo me sienta atraída, ni muchísimo menos. Pero teniendo en cuenta que estamos en temporada de rebajas, me decidí ir a tienda a bichear un poquito las novedades que tenían y, por supuesto, qué productos, qué prendas, ¿no?, tenían rebajadas en tienda física, y traeros un haul. Pull es una tienda que no solo no me llama la atención en general, porque siento que no es una tienda en la que pueda encontrar cosas con las que me identifique, sino que creo, ahora lo vamos a comprobar, es una tienda donde no podemos encontrar inclusividad de tallas. Ya sabéis que aquí en este canal intento siempre daros un mensaje body positive, un mensaje en el que podáis encontraros identificados, en que da igual la talla que tengas, sino la actitud con la que utilicemos la ropa. Y siento que cuando nos vestimos ayudamos mucho a expresarnos y a hacerle saber a la gente qué tipo de personalidad tenemos. Y sí, siento que en tiendas como Pull&Bear, Zara, Stradivarius, Bershka, las chicas y chicos que puedan tener una talla, un tallaje un poquito más amplio, no podemos tener oportunidades dentro de esas tiendas. Por eso es lo que creo, vamos a estar comprobándolo ahora. Hace muy poquito estuvimos reseñando ropa de Zara, también habéis visto un haul bastante extenso de Primark donde nos probábamos muchísimas, muchísimas cosas de estas tiendas y podíamos comprobar como algunas cosas sí y otras no, nos podían valer a cuerpos con una talla un poquito más amplia. Independientemente de todo eso, hoy aquí vamos a estar con una mente en blanco, probándonos todo y comprobando si verdaderamente un cuerpo como el mío puede entrar en las tallas de Pull&Bear. Creo que Pull&Bear solo trabaja hasta la XL y yo he podido encontrar en tienda física solo la L y la XL, encontrando la XL en muy poquitas cosas y lejos de rebajas, porque en rebajas había muy poquita selección de ropa y, por supuesto, no había nada de parte de abajo que me pudiera valer. Entonces, tengo una selección de tops que he podido encontrar en la sección de rebajas y algunas cositas en las que he caído de nueva colección. Tengo muchísimas ganas, sobre todo, de probarme algunos de los vestidos que tenía Pull. No voy a decir que estoy nerviosa, pero sí tengo muchísima curiosidad de cómo me va a quedar todo esto, así que vamos a comenzar. Ok, lo que os decía, sección de rebajas, solo he podido encontrar tops de tejidos que estiran, tejidos que son elásticos. Por lo tanto, aunque sí que Pull&Bear no trabaja tallas amplias, sí que es verdad que tiene muchos, muchos patrones que pudieran caberle a tallas un poquito más amplias de lo que podemos encontrar habitualmente en tienda. Así que, bueno, una de las cositas que encontré y que me llamaron mucho la atención fue este top de corte asimétrico. El tejido que tiene es muy parecido a algo rollo bañador, y ese tejido es algo que a mí me gusta mucho utilizar, porque bien sabéis que las que veáis asiduamente al canal, me gusta mucho ir sin sujetador por la vida, me siento súper cómoda, fresca, para el verano es lo mejor, y este tipo de tejidos tan fuertes recogen muy bien el pecho y no te sientes como que se te va a escapar cualquier asunto en cualquier momento. Entonces, es un top asimétrico, es la talla L y tenía un precio de $9.99, pero yo lo cogí por $5.99, así que tengo serias dudas de si yo voy a caber en esta cosa tan pequeñita, pero lo vamos a estar viendo ahora. Tengo miedo porque lo que me imaginaba, me va pequeño, me siento súper petada, siento que tampoco le hace ningún favor al pecho, porque sí que lo recoge, pero no lo recoge como tal, sino que lo aplasta, y es que evidentemente no es mi talla. A lo mejor si hubieran trabajado hasta una XL sí que me iría mejor, pero también te digo que el modelo asimétrico no me termina de parecer
que me quede bonito. Siento que no me favorece por atrás, creo que queda mejor que por delante, pero no. No me siento en Power Woman, si es verdad que es un top súper barato y que a lo mejor para alguien que tenga una talla un poquito más pequeña sí le puede valer y no es verdaderamente feo, pero yo siento que no me gusta. Así que vamos a por el siguiente, que tengo mucho que enseñaros por aquí. Este no es de la sección de rebajas, pero como si lo fuera. Vale 5 euros, son 4,99 nada más. Nos gustó un montón porque el tejido es de canalé y gruesecito. Se sentía súper cómodo. Y esta sí que la trabajan hasta una XL. Lo cual, sorpresa para mí, había en tienda, porque encontramos muchas prendas que llegaban hasta la 3XL, pero no la encontrábamos en el perchero. Quiero yo pensar que porque era una avanzada hora de la tarde y no porque no las trajeran hasta tienda, que es algo que suele pasar, pero os lo voy a enseñar porque creo que se le puede sacar mucho partido. Se me hace un tejido, vuelvo a repetir, súper agradable, estira muchísimo y no da excesivo calor. Y este tipo de tirantes se me hacen súper cómodos y favorecedores, como que me gusta cómo me sientan a los hombros, a los brazos. Y por atrás, pues nada, es una camiseta básica, sencilla, sin más. No dice nada, pero tampoco pretende nada, es negra, tirante, sin más. Pensaba que iba a sentar un poquito mejor de lo que sienta por el tejido, pensaba que era como que te iba a recoger un poquito más. Y lo que me he dado cuenta a la hora de ponérmela es que el corte está mal rematado, ¿veis? Tiene aquí como un... no me ha gustado, la verdad. Pasamos a la siguiente. La encontramos en una XL a un precio de 7,99, que valía 12. Todo este tipo de cortes un poco asimétricos me gusta mucho, pero me ha desilusionado mucho el top anterior. Así que vamos a ver qué tal este, porque el tejido también me parece súper agradable. Y lo vemos ahora mismo. Esto me gusta mucho más que las anteriores, la verdad. Es un pelín incómoda porque siento que sí es una XL, pero no es que sea una cosa súper amplia. Pero valerme, me vale. Así que, bueno, tendríamos que seguir tanteando cositas de la XL dentro de Pull&Bear. Pero de momento esta me gusta. El tejido es súper agradable. Se siente súper suave, la verdad. Y siento que hace el pecho muy bonito. Muy bonito. ¿Verdad? Me gusta mucho el escote y la parte de atrás me da la sensación de que es muy fresquita. Sí, lo es. Es como si, pues, eso, como si no llevaran nada, como en estándares. Lo único que eso, que siento que me aprieta muchísimo aquí. Pasamos a la sección de no rebajas. Es que no encontré nada en la sección de rebajas. Siento que o no llegaron prendas a rebajas con talla L o XL, cuando nosotras fuimos no habían. Desaparecieron. Se fumaron de la tierra, no habían. Hemos encontrado muy poquita cosa, pero bueno, hemos bicheado en la nueva colección y habían cosas súper chulas. Este vestido lo vimos en el momento en el que entramos y fuimos las dos, pero como si no fuera la vida en ello, porque es súper lindo. Es súper agradable. Tiene un tejido ultra mega hiper suave y es súper blandito. Lo hemos cogido en blanco para mí y en marroncito para ella, porque como somos de tontas que tenemos que ir vestidas iguales, mucho. Entonces, son exactamente igual, son de nueva colección y no tienen ningún detalle en especial, son vestidos muy sencillos de verano. Las dos cogimos una XL, sorpresa encontramos, y tenía un precio de 17,99, no estaba en rebaja, ya os digo que es de colección, pero yo me tenía que llevar a casa esto y probármelo con ustedes porque si es un acierto, es un tremendo acierto, ¿eh? Así que yo tengo las expectativas muy altas con este vestido. Qué lástima, virgen. Con lo bonito que pudo ser. Es una pena porque estoy confusa. Me gusta porque, a ver, es que esto... Me encanta, la faldita me encanta. El tejido me encanta, súper bonito, súper fresquito. El trenzado de aquí puede ser más bonito. Mis ideas eran poder llevarlos en sujetador, porque un vestido tan cómodo a mí me lo pide. Pero puede ser que vaya sacándole un ojo a Tokiski, entonces como que no. Me he tenido que poner este, que así pues mira, no queda tan mal, pero no es la idea que tenía. Lo que pasa también en la espalda es tan pronunciada que se acaba viendo. A ti también te pasa. Sí, guau, pero totalmente. Entonces no favorece. ¿Vale? Nos vale. Sí, nos vale por completo, es un tejido muy fluido, elástico, pero... Podríamos decir que está grande y todo. Sí, está ya amplio, ¿eh? De la parte de la cintura es muy amplio. Es muy amplio, tanto que por eso se le escapa todo el tema. Sí. Me da mucha pena porque además me habría gustado mucho ir en plan... Pero
Pero qué va, qué imposible, porque no era la idea que tenía. Y aunque por delante sí me gusta, por detrás a mí me pierde si se ve todo este trozo de sujetador. Continuamos para bingo y voy a continuar con otro vestido que me llama demasiado la atención. Y es en este color chocho mosca que yo le llamo. No es crema, no es beige, es todo a la vez. Es la talla XL y tiene un precio de $19.99. Pudiera ser un vestido que nos habría encantado si fuera de otro color, pero igualmente le queríamos dar una oportunidad, porque dentro de lo poquito que encontramos de la XL en Pull&Bear, pues arrasamos con todo para poder reseñarlo aquí en el canal. Es un vestido que ayer, Aline Noche, antes de todo esto, se lo probó y no le quedaba mal, le quedaba muy prieto del culete. Ella es una chica que tiene un culo tremendo, mamacita. Entonces, a ver qué tal me queda a mí, porque yo no es que tenga mucho culo, pero soy caderoncita, así que bueno. El color no me encanta, pero creo que puede ser un vestido al que se le puede dar rollo. Así que vamos a verlo. Estoy confusa, chorrita. Estoy demasiado confusa ahora mismo. Tía, parezco un susto a mitad de medianoche. Un susto antiguo, viejo, que pero, sí. El blanco se le ha quedado revenido. Sí, con los chochos mosca, tía, un espíritu antiguo encima. Qué mal, porque es muy fresquito y muy cómodo. Ya estoy empezando a hacer así. Sí. Es que yo tengo una manía, no sé si os habéis fijado, pero a mí cuando la ropa no me gusta, empiezo a meterme tirones y a hacer cosas raras. No me gusta. Parece, ¿sabes lo que parece? También un camisón de estos de las señoras antiguas de estar por casa. Y yo soy señora, pero no antigua. O sí, no sé. No es feo. Es el color. Lo que me... Es que también creo que es un color que, aunque es un color claro, tampoco favorece a un bronceado, un moreno. Es como... Es que tira grisáceo. Y no queda bonito. No queda bonito. Si tirase a... No sé a qué color, la verdad. Pero a este no. El corte me gusta mucho. Es que no lo vais a ver. Pero queda justo al mitad del gemelo. Corte midi. Si fuera otro color, ya os digo que me habría encantado. Y estoy teniendo una buena experiencia, porque todo lo que me estoy probando de la XL me viene clavado súper, súper bien. Cosa que yo pensaba que en Pull&Bear no iba a pasar de ninguna manera. Pero oye, sorpresa para mí. Estoy bastante contenta. Lo único, el color. El color de esta prenda no me ha gustado. Pero oye, aquí lo tenéis. Vosotras decidís por vosotras mismas o vosotros mismos, si utilizáis, chicos, por aquí vestidos, ¿por qué no? Pero yo personalmente no me lo voy a quedar, porque no me veo favorecida ni me veo representada con el color, pero la forma es súper guay. Ay, qué desilusión, me acabo de llevar más grande. No me queda mal, me queda fatal. Ay, que la voy a reventar, voy a hacer pop como las palomitas. What the fuck? Me está petada. ¿Era una L o una XL? Una L. Había XL, pero no había entiendo. Me representaba muchísimo. Momento luna, polilla, todo místico, tal. Pero es que claro, en el momento en el que me lo he puesto, esto ha dejado de ser una luna y ha pasado a ser un salchichón, un salami. Estoy petada, ¿eh? Horrible. Vamos a por la siguiente, que tiene pinta de ser muy bonita. No como esta. Ok. ¡Me gusta mucho! Es súper bonito y me lo cogí precisamente no porque fuera el top que digas tú, wow, el top de la vida, el top que me arregla cualquier outfit. No, pero está súper bien hecho. Es un tejido parecido al canalé, que coño es canalé, súper, súper elástico, pero viene reforzado. Tiene varias capas de tela, por lo tanto, te sujeta muy bien y aunque sea blanco, ahora mismo lo estoy llevando sin sujetador y... No se transparenta nada, lo cual lo hace el top perfecto. La espalda no tiene nada en especial, por supuesto, es una camiseta normal y corriente. Y el detalle que lo hace un poquito más, no especial, pero cuca, es el fruncidito que tiene aquí en el centro. A mí este tipo de arrugaditos, cuando se van metiendo las prendas para adentro, me gusta mucho, porque da la sensación visualmente de que la cintura se estrecha y queda como muy femenino, muy sexy. Me gusta mucho. Entonces sí, si estáis buscando prendas que a lo mejor os enfaticen la cintura, os marquen caderita, tal, todo lo que sea arrugadito hacia el centro queda súper, súper bonito, sobre todo también en chicas y chicos que a lo mejor os queréis enfatizar curvas, etcétera. A mí me encanta y el top me ha gustado un montón y me estoy empezando a aficionar un poquito al pool, ¿eh? Que la XL va muy bien, está muy bonita. Es muy bonita, a mí me gusta mucho. Sí. Además, para llevarse el sujetador queda muy bien y parece muy cómodo. ¡Me encanta! ¡Ah!
Ok, y en Pull hemos encontrado una gran variedad de camisetas con licencia de grupos de música. Hemos encontrado, yo qué sé, un montón. Rolling, Iron Maiden, Guns N' Roses, Metallica, yo qué sé, muchísimo. Es verdad que la sección de, no es de chicas ni de chicos, porque pues, pero en la parte de chicas había menos opciones en cuanto a grupos de música que la de chicos, pero yo cogí una de la sección de mujer y una de la sección de hombre, aunque yo personalmente opino que la ropa no tiene género. Entonces me cogí la de Iron Maiden, que me gusta un montón, me recuerda mucho, pero que mucho a mi adolescencia. Es una talla XL, es la mayor talla que puedes encontrar en la sección de camisetas de chica, de grupos, y tenía un precio de 15,99, al igual que las camisetas de chico. Entonces, ¿esto es una pegatina? Puede ser. ¡Ay! ¡Qué guay! ¡Qué chuli! Es un sticker, es una pegatina, la etiqueta trae una pegatina. Y a mí este tipo de camisetas me gustan mucho para llevarla, yo que sé, almohadita, con algo chulo, no sé, voy a ver cómo me la combino. ¡Me encanta! Yo la he combinado con esta falda de tubo un poquito abierta, que es de H&M. No sé si estará subido o se viene próximamente, pero haul de H&M, ahí lo dejo. Y la camiseta me encanta. No es excesivamente fresquita, porque no es fresquita, es sin más. Y me gusta mucho hasta donde llega la manga, que llega al final del codo. Siento que estiliza mucho los brazos. Y bueno, pues sin más, yo le he hecho un nudito como para darle un rollo un poquito más femenino, pero obviamente la podéis llevar como queráis. Y me gusta un montón. ¡Ah! ¡Me encanta! Y esta que tengo aquí por último no es para mí, pero igualmente os la quiero enseñar por si hay por aquí algún alma perdida fan de Elvis. Yo no he visto la peli todavía, tengo ganas de verla. Y eso, por si hay algún fan por aquí, os lo enseño. Yo la cogí casualmente también la XL, pero en la sección de chico, porque mi madre es ultra, mega, hiper, requete fan de Elvis Presley. Le encanta. Y cuando lo vi fue como, ¡oh! Se la tengo que coger. Así que es esta. Me da la sensación de que talla más amplio que la de chica. Sí, definitivamente. El tejido es diferente, está mucho más gruesa y mucho más rígida, no es tan blandita como esta, pero bueno, supongo que es porque tiene que quedar de otra manera, no tengo ni idea. También valía 15,99, talla XL. El detalle chulo de la camiseta realmente no es la parte de delante, sino la de atrás. Es súper chula, ¿eh? Le va a encantar a tu madre. Le va a obsesionar, se la va a poner muchísimo. Y espero que le haga mucha ilusión, la verdad, para cuando se la dé. También lleva una pegatina. Esto es una pegatina. Me encanta de que hayan incluido lo de las pegatinas. Sí, es súper guay. Es un detalle que realmente no cuesta mucho hacerlo, pero que marca la diferencia de comprarte una camiseta normal en cualquier otro sitio. Me ha gustado mucho. Nunca lo había visto. Me ha gustado mucho este detalle de Pull&Bear, la sí. verdad. Hola. Ah, está viendo el vídeo que grabé con ella en Navidad. Eres mi mayor fan, ¿eh? Tía, es genuino, ¿eh? Nos va a dar la opción y venga, vamos a ponerlo. Mamá. ¿Qué? Hija, yo no te iba a decir nada, pero como te he visto mustia esta tarde, y rancia, y sosa, y que me querías muy poco, digo yo, ayer vi una cosa que digo, bueno, yo creo que le puede gustar. No lo tengo muy claro, pero te la voy a enseñar a ver qué te parece. A ver. Ay, es que es más rancia, ¿eh? A ver que la vea. A ver. ¿Eh? A ver. Cera. Mi padre. Sorda. Que cierra los ojos. Venga ya. Venga, es como si estuviera allí. No lo puedes abrir que te regaño, ¿eh? No, lo tengo cerrado. A ver, espera. Primero. La de atrás. Ya lo puedes abrir. Ah, qué guay. Y mira. Qué chula. ¿Dónde? Ah. Oh. I love you. ¿Ahora me lo ves? Sí. Sí. Qué guay. ¿Dónde la has pillado? En el Pull&Bear, mami. Este también. Qué chula. Pues mándamela. Pues ven tú a por ella. Ah. Es que me rancia, ¿eh? Es que es una cosa. Bueno, ¿te ha hecho ilusión? Sí, me gustan las dos, las de Iron Maiden también me gusta mucho. Pues saluda a la churrita. Hola. A todas. Y ya estaría. Pull&Bear me ha sorprendido bastante, la verdad. Yo iba como con... iba con la mente abierta, en plan de, ay, venga, vamos a probar a ver lo que encontramos. Pero lo cierto es que pensaba que a lo mejor no iba a encontrar la gran cosa en tienda. Y mi sorpresa fue que sí, había muchas cosas bonitas. Y aunque no había toda la opción
que yo quisiera en la talla XL, lo que hemos cogido casualmente era muy bonito, tejidos muy fluiditos, muy cómodos, y a mi sorpresa, aquí en el hall, os puedo decir, a medida que iba grabando y tal, que han pasado como 2 horas desde que empezamos o algo así, todo el rato he estado cómoda probándome la ropa, no sentía que fueran tejidos que me incomodaban. Es una tienda que siento que le pasa algo parecido a Zara. Sí, puedes encontrar, si tienes una talla amplia, cosas de parte de arriba, pero siempre teniendo en cuenta que sean tejidos elásticos y que fueran quizá a lo mejor patrones oversize. Es verdad que cuando estuvimos allí en tienda no encontramos nada de parte de abajo que nos pudiera valer, y nos estuvimos fijando en algunos vestidos que también fueran elásticos, pegaditos al cuerpo, tipo de tubo. Había uno muy mono, así como de redecilla, como para la playa, pero solo llegaba hasta la L. Entonces, es por ambiar una marca en la que todas las tallas nos podemos sentir bienvenidas, no, para nada. Pero sí es verdad que algunos cuerpos con tallas un poquito más amplias pueden llegar a encontrar algunas prendas para su armario. Es una tienda a la que quizá me gustaría más adelante bichear de nuevo, a ver qué encuentro también en la XL, porque todo lo que he probado de la XL me valía, y yo con eso la verdad ya me voy contenta de aquí, porque si me seguís los vídeos anteriormente habréis podido comprobar que, por ejemplo, en Zara tuve una experiencia bastante turbulenta. Entonces, después de ese mal trago, os puedo decir hoy aquí que me lo he pasado muy bien probándome la ropa de pool y que repetiría. Probablemente no me animaría demasiado con la talla L, pero si llego a encontrar cosas de la XL, sí me animaría, la verdad. Me ha gustado la experiencia y me encantará leer abajo en comentarios qué os ha parecido la ropa y qué experiencias habéis tenido vosotras y vosotros en pool, si encontráis prendas que se os adapten al cuerpo. Ya sabéis que a mí me encanta leer vuestras opiniones en comentarios y estoy deseando verlas. Y por supuesto, si habéis llegado hasta el final de este vídeo, vamos a estar comentando corazoncitos, y yo sabré que habéis llegado hasta el final, que ya sabéis que me hace muchísima ilusión y que paso lista. Me voy de este haul bastante contenta, bastante sorprendida. Me voy como con buen cuerpo, ¿por qué no? Dale a like para que yo sepa que te ha gustado y grabe más. Suscríbete si eres nueva o nuevo por aquí. Dale a la campanita para que YouTube te avise de que he subido un nuevo vídeo. Ya sabéis que yo suelo estar aquí los jueves y los domingos alrededor de las 4 de la tarde, hora española peninsular. Y tú y yo nos vemos muy prontito en el próximo vídeo. ¡Chao! ¡Mua! ¡Bye, bye, 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 bye! ¡Bye!